Centro de Liberación y Avivamiento. Pastor, desde hace 4 años ella sufría de lupus. She suffered from lupus 4 years now. Cuando el poder de Dios cayó, que el Espíritu la tocó, cuando ella se levantó, todo el dolor de sus huesos desapareció. After the power fell, que lo diga. All the pain in the bones disappeared. No, pero usted se quedó demasiado. Oh, you need to celebrate pasivo. Hay del fuego en ti. Let the fire burn in you. ¿De dónde ella vino? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De North Kingston? ¿Cómo vino? ¿Cómo te enteraste? She's here from North Kingston. De mi amiga. ¿Tu amiga? Her friend invited. ¿Qué te dijo tu amiga? Quiero escucharte. Súbelo más, Bobby. Simplemente dijo que aquí hace muchos milagros. She told me que el Señor sanaba. Yeah. Y yo necesito mucha sanación. And I needed a lot of healing. Y tenía lupus. You had lupus. Te chequeaste toda la mano, el cuerpo, el Dios. Tengo artritis. Arthritis as well. Tenía artritis. Depresión. Te chequeaste todo, todo. Se fue todo por completo. Dale un buen aplausote a la gloria del Rey. Praise God. Contenta, llévala al asiento, please. Someone lead her back to her seat. Qué tremendo el Señor. She had pain in her back. After the power fell, she could not do it. You were looking at too good today. Fue por completo. Dale la gloria a Jesús. Y aquí, ¿qué pasó con la amada? Llévala al asiento allá. Hace un año tenía unos dolores muy fuertes, constantes en el cuello. For a year, she's had pain in the neck constantly now. Cuando el poder de Dios cayó, ahora mueve el cuello. After the power fell, ella no podía hacer eso. She could not do that. Tomando medicamentos para que se le quitara el dolor. Even taking medication for a year for the pain to leave. Contenta, dale otro aplauso al Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Bendiciones, te habla el Pastor Giovanni de Centro Mundial de Liberación y Avivamiento para invitarte a nuestro canal en YouTube. Dale al link para que esté actualizado.